Asambleísta Linda Machuca. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros asambleístas, creo que el compañero ponente de este tema lo ha explicado muy bien. Yo solamente me referiré a unas pequeñas líneas de lo que ha tenido que ver con la discusión de este tema en la comisión. El acuerdo entre la República del Ecuador y la República Oriental de Uruguay en materia de defensa nos plantea claramente algunos objetivos que tienen básicamente que ver con promover el intercambio en materia de defensa, con fomentar el intercambio en los temas de formación y capacitación militar, compartir conocimientos en las áreas de ciencia y tecnología, fomenta además el cuidado de los recursos naturales, que es una tendencia que vemos se va incorporando en los diferentes acuerdos. Además, plantea un tema bastante importante para nuestro país que tiene que ver con el intercambio de experiencias y el crecimiento formación en lo que tiene que ver con operaciones de mantenimiento de paz. Es ampliamente conocido que Uruguay tiene una amplia trayectoria en este tema y particularmente las acciones en las cuales se han trabajado de forma conjunta. Una de estas ha sido, por ejemplo, las operaciones de la MINUSTAH, que es la misión para la estabilización de Haití, en la cual ha habido experiencias muy positivas que nosotros las hemos podido compartir en la comisión. En base a estos objetivos planteados, hemos visto que se trata de un apoyo, de una coordinación, del aprovechamiento de las buenas experiencias que se dan entre los dos países y que este acuerdo vendría a potenciar. Es además conocido históricamente que una de las estrategias de fortalecimiento de los países es interactuar con otros que ya tienen un caminar, que tienen una experiencia y una práctica utilizada en ese sentido. De tal forma que este acercamiento con Uruguay viene a contribuir esta que es una práctica que ya se viene dando. Una de las cosas que se mencionó durante la comisión es el tema de UNASUR. Si bien es cierto, ya existe esta institucionalidad a través de la cual muchos de nuestros países están uniendo esfuerzos para avanzar, pues, ¿por qué la necesidad de estos acuerdos bilaterales? Pues hemos visto que, pese a que exista esta orientación, a que los países se sumen en la Unión de Naciones del Sur, también es preciso fortalecer estos acuerdos a través de convenios bilaterales que son mucho más específicos y que establecen acuerdos y compromisos claros. Los gastos que se desprendan de estas acciones están ya previstos, están incluidos en el presupuesto del Ministerio de Defensa, son gastos recíprocos además entre países y eso garantiza la vigencia, la vialidad de este acuerdo. Quiero mencionar además que hemos tenido ya en la Asamblea Nacional casos similares, hemos aprobado convenios o acuerdos de similar contenido, tal es el caso del acuerdo que hemos firmado, que hemos aprobado ya con Brasil, con Venezuela, con Italia en materias de seguridad y defensa. Un dato que es muy importante tener en cuenta al momento de la votación es que en este acuerdo no hay intercambio de inteligencia estratégica. Por lo tanto, no compromete los intereses de la nación. Esto es algo que se ha dicho con mucho énfasis en la comisión, yo lo transmito a ustedes, de tal forma que tengamos la seguridad necesaria para avanzar y apoyar en este pedido de aprobación del acuerdo entre la República del Ecuador y la República Oriental de Uruguay en materia de defensa, para lo cual, de la misma forma como recibimos el apoyo unánime de los miembros de la comisión, espero que hoy el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie aprobándolo de forma unánime. Muchas gracias, presidente.